En Irak, miles de personas se manifestaron el domingo en Bagdad y en el sur del país. Esto después de que 20 manifestantes fallecieran el pasado viernes en un ataque realizado por hombres armados con rifles de asalto. El sábado, un dron armado atacó el domicilio del influyente clérigo chií Moqtada Sadr. Estas son las mayores protestas que registra el país en varias décadas y los manifestantes exigen una reforma integral y acciones contra la corrupción. Hasta el momento se contabilizan 450 víctimas mortales y unos 20.000 heridos desde el comienzo de las protestas a principios de octubre.